Déjame saludar al senador Lizcano, que es el nuevo presidente del Congreso. Primero que todo, felicitarlo, desearle mucha suerte. Senador Lizcano, buenos días. Muchas gracias, Julio, y un saludo afectuoso a todos los oyentes. Pues llega un hombre muy joven a la presidencia del Congreso, con todos los dolores de cabeza que tiene un Congreso que pues sigue todavía con algunas enfermedades y que poco a poco ojalá se puedan corregir. Quiero comenzar, senador Lizcano, preguntarle sobre pues un tema que está en el Congreso, que es la paz. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad para que el Centro Democrático participe de los diálogos de paz, que se reabran los puntos de política y de justicia? Pues yo empezaría diciendo que es algo positivo que el Centro Democrático, quien siempre ha sido, digamos, bastante renuente o digamos no ha aceptado ninguno de los puntos de el proceso de paz, digamos que al principio decían que nunca íbamos a llegar a firmarlo, que eso era un engaño de parte de las FARC, y lo que el país ha venido conociendo, uno podría entender que si no les gustan estos dos puntos, pues les gustan todos los demás. Ese podría ser, digamos, un primer análisis que puede ser positivo y que pudiera encontrar uno algunos puntos de encuentro. Ahora bien, la realidad es bastante difícil que esos puntos se reabran porque ya están acordados y es difícil hoy pues devolvernos a esos acuerdos. Entonces, digamos que para enviar un mensaje positivo de lograr consensos de esta nueva tónica en la que estamos en el Congreso y en la presidencia del Senado, digamos que tiene una ventana positiva, pero por supuesto con dos condiciones bastante difíciles de cumplir. Senador, usted ayer anunció que pues que para usted el caso Pretel será una prioridad y dijo que a más tardar en un mes debe tomar una decisión de fondo sobre este caso del magistrado de la Corte Constitucional. ¿Cuáles son los tiempos en este caso Pretel? Sí, nosotros el mismo 20 de julio, una vez nos posicionamos con la mesa directiva, le enviamos una carta como mesa directiva al presidente de la comisión instructora, que es el senador Juan Manuel Corzo. Se la entregamos personalmente, pero además yo tuve la oportunidad de hablar personalmente con él y con el senador José Obdulio. En ese orden de ideas, lo que nosotros le pedimos a él, que es quien tiene hoy la responsabilidad, por supuesto, es que dentro de los términos y a la mayor brevedad posible, pues convocar a la comisión instructora. Él se comprometió, y tengo entendido que así lo hizo, a citarla el día martes. En esa comisión instructora, pues el senador José Obdulio, que es el senador instructor ponente, pues presenta su informe. Ellos tienen por ley 2 días más para votar ese informe, y una vez se vote ese informe, tienen otro tiempo más, entre 2 días y 4 días, para presentarlo a la plenaria. Y en la plenaria, pues nosotros tenemos, para presentarlo, perdón, a la presidencia, y en este caso tendríamos 5 días más para citarlo. Para no enredar, digamos, con estos términos como tan exactos a la opinión pública, las cuentas que más o menos hace la mesa directiva es que si hay voluntad por parte de la comisión instructora, que obviamente es la que tiene hoy la facultad para presentar los informes, yo creo que al menos en menos de 15 días o 3 semanas podemos estar votando ese tema en la plenaria del Senado. Como usted bien lo dice, si es la voluntad de la comisión, perdón, es la voluntad de la mesa directiva que este tema se resuelva pues lo más pronto posible. Obviamente no podemos decir en qué sentido, pero sí interesa que el país tenga una respuesta en este caso. Senador, ya se sabe que la recomendación de el senador Gaviria es que se archive. Él tiene unos puntos de vista, unas consideraciones jurídicas que le indican que se archive. Pues uno desde afuera no entiende, pero tiene que ser respetuoso de los puntos de vista de los que sí saben, que son ustedes, y más de abogados como el doctor Gaviria. Pues uno dice, pero ¿cómo así que se archive si es que hay una gente en la cárcel por cuenta de ese problemita? Pero, en fin, eso tendrá su explicación. Él dice que se archive. La votación llega al Senado, ¿y qué pasa? Hay unos que dicen, no, que no se archive. ¿Ahí a dónde vuelve el proceso? Digamos que la tesis jurídica sobre la cual nosotros sustentamos este debate es que en la plenaria del Senado se puede tomar cualquier decisión, es decir, la plenaria del Senado es soberana. La comisión de instrucción puede presentar incluso, a nuestro juicio, hay quienes creen, tienen otra tesis, puede inclusive presentar, como se hacen todos los proyectos de ley, como 2 ponencias, la ponencia mayoritaria y la ponencia minoritaria. Digamos que la ponencia mayoritaria puede decir cualquier cosa, obviamente yo no puedo opinar porque no conozco el tema, José Obdulio, hablo digamos de manera hipotética. Entonces la ponencia mayoritaria presenta
una tesis y la ponencia mayoritaria presenta otra tesis, como se hace en cualquier proyecto de ley del Congreso. Y en ese orden de ideas la plenaria es soberana para decidir cuál de las dos tesis acoge. En ese orden de ideas nosotros creemos que la plenaria es soberana bien sea para acoger la tesis mayoritaria o para acoger la tesis minoritaria de la Comisión de Instrucción. Ese es el concepto sobre el cual la mesa directiva va a llevar este debate. Presidente, vámonos al tema del escándalo de los vehículos del Congreso. Ayer renunció la directora financiera de la Corporación Magdalena Morera después de que usted le pidiera su renuncia protocolaria, pero pues este escándalo tiene un denominador común, que es la comercializadora Nave Limitada y su representante legal Nazareno Conrado Moreno, pues quien sigue contratando con el Congreso de la República. ¿Usted en esta administración tomará medidas tendientes a que no se contrate más con esta empresa? No, indudablemente, pues ¿quién va a contratar con una empresa que está tan cuestionada? Eso pues no tiene ni... Eso digamos está muy claro, como también está claro que nosotros como mesa directiva, en el caso como presidente, pues vamos a tomar la decisión de aceptarle la renuncia a Magdalena Morera, obviamente independientemente de los resultados que de la investigación que la tiene en este caso la Procuraduría, a quien le hemos enviado una carta para que la acerere, y la Fiscalía, que son órganos independientes del Congreso. Eso es un cargo de libre nombramiento y remoción donde yo tengo la facultad de aceptar esa renuncia o no, y nosotros por el bien del Congreso y por el bien de la imagen del Congreso y para enviar pues como esa nueva tónica en la que estamos de hacer un Congreso transparente, un Congreso cercano a los ciudadanos, un Congreso que luche contra el ausentismo, que envíe de verdad un mensaje de compromiso con el país, pues la primera decisión que hemos tomado es aceptarle la renuncia, sin decir con ello que es culpable. Esa ya será una decisión que tengan que tomar la Procuraduría y que tendrán que tomar los órganos de control que tiene la investigación, pero yo sí tengo la facultad. Presidente, pero no parece tan obvia la decisión de no contratar con la comercializadora Nave Limitada, ya que durante las últimas semanas pues la W ha revelado que la Cámara de Representantes ha seguido contratando con esta empresa. Entonces, ¿se tomarán decisiones y medidas tendientes y reales a que no se contrate más con el señor Nazareno Conrado Moreno? Pues es que recuerde usted que el Congreso y, perdón, el Senado y la Cámara son dos organismos independientes que tienen direcciones administrativas independientes y que tienen presidentes independientes. Yo, por supuesto, respondo por el Senado de la República. No tengo información de lo que sucede en Cámara, pero de parte del Senado de la República es una decisión de no contratar, por supuesto, con este señor de ninguna manera. Presidente, ahora vámonos al tema del cabildeo o del lobbying, ya que usted ha anunciado pues que se regulará este tema en el Senado de la República a través de una resolución y que no se esperará que se tramite una ley en el Congreso. ¿Qué medidas contempla esta resolución y cuáles serán las sanciones para quienes no la cumplan? Pues en primer lugar, nosotros vamos a apoyar un proyecto de ley que sí está presentando el senador Carlos Fernando Galán. Yo hablé también con él. Ese proyecto de ley no solamente implica el cabildeo en el Senado de la República o en el Congreso, sino también implica, digamos, el cabildeo en otras entidades, pues en el Ejecutivo y un portal de transparencia único que el senador Galán quiere crear y que nos parece la mayor importancia. Pero mientras esto sucede, y como además ese proyecto de ley creo que se ha presentado, yo no sé, menos de 10 veces, ese proyecto se ha hundido muchas veces el tema del lobby, hay una facultad administrativa que tiene la presidencia del Senado y nosotros vamos a emitir una resolución que estamos preparando en detalle, pero que fundamentalmente lo que dice la resolución es que las empresas de lobby se tienen que inscribir en la Secretaría General de del Congreso, tienen que decir cuáles son sus intereses y tienen ellos que anunciar, pues digamos, los senadores que visitan, por qué los visitan y de la misma manera cuáles son sus intereses frente a las leyes o frente a los debates. Y de la misma manera los senadores van a tener que tener en sus oficinas, por resolución, digamos, una especie de libro que les va a enviar el Senado, donde ellos, pues obviamente, deberán inscribir solamente en temas de intereses de empresas privadas, no por supuesto sus visitas privadas ni políticas, solamente las que tengan que ver con empresas de lobby, también deberán escribir allí en ese libro por qué lo visitaron y cuál es el interés que tienen y cuál es su relación con el Congreso. Esa es una resolución que estamos, un acto administrativo que estamos preparando en este momento, y por supuesto también le pido al senador Galán que me ayude en la redacción de ese acto administrativo,
pero ya tenemos, digamos, como esas bases sobre las cuales estamos trabajando. Si habrán sanciones, pues serán de tipo administrativo, pero más importante que eso, yo creo que al final del día lo que nos interesa es que el país conozca y toda la información del Congreso sea transparente, porque el mejor control para un Congreso es el control social. Presidente, pero al ser una resolución, esta medida que usted va a tomar, ¿no podría únicamente aplicarle a los congresistas de la República y no a empresas privadas, ya que no se trata de una ley, sino una resolución interna del Congreso? Sí, pero nosotros sí podemos, nosotros sí tenemos la autoridad del manejo del Congreso, digamos, por ejemplo, el ingreso de las empresas que quieran estar allí, pero además sí le aplica a los, nosotros sí podemos decir sobre la gente que entra a nuestras oficinas. Las empresas que quieren entrar a nuestras oficinas, pues tendrá que registrarse. Y segundo, además, pues los congresistas sí lo tendrían que hacer, que son miembros del Congreso. Bueno, ese es un debate, y lo digo, pues además lo reconozco abiertamente, que es un debate que se inicia, pero por lo menos lo que queremos hacer, y el mensaje que le queremos mandar al país, es que este es un Congreso que quiere hacer las cosas bien, que quiere hacer las cosas transparentemente, y que por supuesto en muchas de las decisiones pues habrán, digamos, temas jurídicos que resolver, que estamos preparando, pero que por supuesto lo importante es que tenemos la voluntad y la decisión de verdad y de todo corazón de enviarle un mensaje diferente al país. Presidente Lizcano, mucha suerte en su gestión, gracias por atendernos así, usted es muy amable. Muchas gracias, Julio, por los buenos deseos. Un abrazo. Lucas, sí.